Extensión del brazo. Estamos aquí con extensión del brazo. Extensión arriba. Extensión arriba, tratando de tocar el techo con la mano. En la punta de los pies, nos colocamos todo en la punta de los pies. Tiramos todo lo que podemos. Vamos diciendo, moviendo las manos, suavemente, dando las manos.
extensión del cuello al lado, hacia el lado derecho. Cambio hacia el lado izquierdo. Tirando los hombros. Estirando. Vamos a ver, parece que los niños tienen mejor equilibrio que la profesora. El otro pie. Vamos. Asalto lateral. Asalto lateral. ¡Vamos a la patria! Queremos darle gracias a todas las instituciones que nos acompañaron en este momento. Queremos destacar la presencia del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil, los colegios y los estudiantes, la Asociación Deportiva, el Movimiento Mate de San Pedro, la Junta de Vecinos, y un reconocimiento especial al Ayuntamiento y a CEPMES Nacionales por su aporte. Bella Franera, esperamos que todos los años estén nosotros. ¡Viva! Bien, vamos a escuchar para dar clausura a la actividad internacional al doctor Juan Eric Hermeno, quien es presidente del Salón de la Fama del Deporte Puerto Macorizano y el representante del Poder Ejecutivo en esta ciudad de San Pedro de Macorís. Buenos días, en nombre del señor presidente de la República, en nombre del Ministerio de Deporte. Quiero felicitar a la Federación Dominicana del Día del Desafío, que honrosamente sucede en San Pedro de Macorís. Hoy es un día muy especial para los petromacorizanos y para los dominicanos en sentido. Celebramos el 51 aniversario de un gesto que quizás la mayoría de los que están aquí no lo conocen, porque son muy jóvenes. Fue el tiranicidio que se celebró a General José. Por razones familiares, no sé.